Nos encontramos en Aldave con Iñaki Arruabarrena un año más aquí. Muy buenas. Muy buenas. Este año podemos decir que con sol. Por supuesto, llevamos muchos años sin tener este tiempo. El año pasado tuvimos en la corte de la cinta, nos cayó una tromba de agua importante, al final nos mojamos todo a la mañana, aunque la tarde no se solucionó, nos hizo un tiempo espectacular, pero por lo menos este año empezamos bien. Yo creo que hay una fuerte animación, la gente se ha animado y hay... Esto es una gozada, efectivamente. Es que es un poco tópico hablar del tiempo, el día de alarde al día, pero es que es fundamental porque no hay más que ver la gente que se ha acercado aquí hasta arriba, hasta Aldave, hasta el monte, y que está haciendo todo el recorrido. Hombre, realmente lo que está claro es que este tiempo llama a salir de casa, llama a hacer el recorrido, llama a entrar en el ambiente desde primera hora de la mañana, ¿no? Porque si normalmente si el tiempo no es bueno, pues la gente pues opta en no ir al recorrido, sino que ir a la comida y tal. Pero esta vez empezamos bien de mañana, o sea que esto seguro que este año tenemos un éxito espectacular, seguro, estoy seguro, vamos. Más adelante ya tendremos tiempo de conocer un poco las novedades del alarde de este año, en una entrevista un poco más en profundidad, pero bueno, coméntanos en cuanto al alarde al día, ¿qué expectativas hay para este año de tema recaudación? Al final es un tema importante. Hombre, realmente esto es un acto, un evento que se organizó porque es una pata importante del tema de la financiación, pero al final ha pasado a ser una gran fiesta en torno a nuestro alarde, ¿no? Por lo tanto, teníamos un tema con respecto al año pasado. El año pasado tuvimos que alterar no solamente las ubicaciones tanto de la Plaza de Urdanibia como Euranzu, que habitualmente lo hacíamos, la comida popular la solíamos hacer en Euranzu. El año pasado tuvimos que dar un paso importante, que era salvar lo que es las obras de Urdanibia y luego pasar lo que es el acto central, lo que es la comida y luego toda la fiesta de la tarde, pasarlo a Ficova. Teníamos ahí nuestro recelo porque no sabíamos si realmente esto nos iba a funcionar, pero estaba claro, salimos súper satisfechos y sacamos una cosa en claro, que evidentemente el acto, lo que es el evento de la tarde, tanto la comida como todos los actos que se celebran en su entorno, teníamos que llevarlo a Ficova y este año estamos ahí, seguramente el éxito estará garantizado. Nada, pues disfruta y hacer todo el recorrido lo mejor que se pueda. Está claro, gracias a vosotros. Cercasco. Bueno, en Aldave y no podían faltar cantineras. ¿Qué tal? Les veo que estás con playeras preparada para hacer todo el recorrido, supongo. Sí, sí, entero. No me voy a saltar nada. ¿Qué tal va el día? ¿Has empezado bien? Muy bien, me he levantado ya con muchas ganas. A las 7:30 me he despertado y digo, ya está, me levanto, quiero empezar. Hemos visto que también habéis estado en el corte de cintas y demás. Sí, sí, ahí estábamos. Además, creo que estábamos todas. He visto que habéis llegado un poco justas algunas, no sé si tú también. Es que no, yo he llegado antes, lo que pasa es que algunas han ido a desayunar a Aguirre, entonces se han entretenido un poco. ¿Y luego iréis a Ficova también todas juntas, cada una con vuestra cuadrilla o así? Allí cada una estará con la familia, con las amigas, pero nos juntaremos allí todas, sí. Bueno, pues hondo pasa. Mira, es que es verdín. Y en Aldave no podía faltar el capitán de ventas, dando ejemplo. Anchón, muy buenas. Buenos días. Ya tradición aquí en Aldave. Pues sí, desde que empezamos con la Aldave al día nos asignaron este área y trabajando a tope. Es la primera área y la verdad se ha hecho que la respuesta siempre de la gente ha sido fenomenal en el área. Sí, vosotros encantados, además aquí ya os habéis asentado totalmente. Nosotros asentados, cada año mejor. El montaje de este área lo llevamos entre Veovia y Ventas. Veovia monta, desmonta y los de Ventas explotamos el área. Y la verdad se ha hecho que la tortilla de patatas y la chistorra sale como cae el agua por la churrilla del caserío. Pues bueno, Anchón, a disfrutar del día, que con este solazo, la verdad que mejor que nunca. Con este solazo y con este día, que es el augurio y el preámbulo de lo que va a ser el día San Marcial, todos preparaos para sudar y que desteñan las corbatas el día San Marcial. Pues que ricasco, Anchón. Es que ricasco, soy. Bueno, ahora estamos con Mayalen, la cantinera de ventas, que no podías faltar aquí en el puesto. No podía faltar. Ya desde hace unos años se ha convertido como una especie de tradición que aquí estamos las cantineras y nada, aquí a sellarles los papelitos a los niños. ¿Y qué tal va el día con este sol espectacular, ¿no? La verdad es que hemos tenido suerte, que ya hacía unos años que igual no hacía tan buen tiempo, así que nada, disfrutarlo a tope y desde luego un día muy agradable para poder andar y hacer el recorrido. ¿Este ha sido igual el primer día con gente, el primer día como cantinera un poco así con la gente? Hombre, sí, sí que se nota, ¿no? Que igual ves más gente conocida, que te felicita, que te da la enhorabuena, pero bueno, tampoco ya te van parando un poco por las calles y dar la enhorabuena, pero bueno, lo tomas todo con mucha ilusión y con muchas ganas. Pues Soriona, aquí a disfrutar. Miesque, miesque.
Triana, la cantinera de Meaca, que ya estás aquí en el barrio. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy contenta. Muy contenta, salió buen día, mucha gente participando. Sí, muchísima gente, muchísima. Y bueno, ¿qué labor tienes que hacer? Ya nos han dicho que ahora que te van a bailar. Sí, nada, ahora a las 11 me tengo que poner ahí y me van a bailar danza, no sé nada más. ¿Y luego a Ficova? Sí, 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 luego vamos con los aitas y con la familia a comer a Ficova, sí, como todos los años. Sí. ¿Cuándo pasa? Es que ricasco, Berdi.